Para mí, a él me he hecho cargo de todo lo que era operación del teatro, era mi sueño, un sueño cumplido. Ir a Santiago, programar, ir a Santiago a pagar, colocar los afiches, hacer las letras, exhibir la película, revisar el rollo como venía, todo eso. Aquí nosotros empezamos a tocar música a las 6 de la tarde, la película empezaba a las 21:30. A esa hora tocaba una característica nosotros y la gente se andaba paseando por la plaza escuchando la música, pero corrían a escuchar la característica para lograr los mejores asientos. Perfecto. El teatro se llenaba cada vez que se exhibieron las películas, siempre se llenó. Hasta con lluvia sí, porque aquí la película no se puede, había que devolverla. Llegaba y si había lluvia, lo que hubiera, había que exhibirla, sí o sí. ¿Hace cuánto tiempo que no se pasa una película en 35 milímetros acá? Más o menos aproximado. Desde el año 77. ¿Sí? La última que se exhibió, que se rentó, fue Los Supervivientes de los Andes.